que eres un Dios que nunca falla, que cumple cada promesa. Que todos puedan ver en tu palabra reflejada, Señor, tu bondad y tu amor. Y tu misericordia para con ellos, Señor Jesús. Que ellos puedan ser libres a través de la revelación y la sabiduría que viene en tu palabra, Señor. Que las personas que nos ven por el temor, ellos sean libres al conocer la verdad, esa verdad conocida los haga libres. Espíritu de Dios, tú eres el maestro por excelencia en este lugar, tú eres el que nos... Tus ideas fluyan, tu pensamiento fluye a través de tu servidor, Señor, de mis labios, usa mi mente, mi corazón. Y todo mi ser, Señor, para que pueda expresar lo que tú dijiste en tu palabra, Señor. Y no son mis pensamientos humanos, ni mi voluntad, ni lo que yo creo, sino lo que dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche desatamos el espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra vida en los santos en Cristo Jesús. Yo declaro que tenemos la mente de Cristo. De 1 Corintios 2:16 la llamamos a manifestación, porque somos tu cuerpo aquí en la tierra, Señor, porque pensamos y hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu iglesia manifestada en esta tierra, en este tiempo, con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y espantamos y les abrimos a los principales, a los potestades, para entrar a correr este mensaje en el nombre de Jesús. Derribamos toda altivez que se levanta en el nombre de Jesús contra el conocimiento tuyo, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esa guerra espiritual contra todo concepto errado, toda mentira satánica que se haya inmiscuido, Señor, en tu iglesia y en este mundo, en el nombre de Jesús. Que seas más tú, Espíritu Santo, menos yo. Que seas tú hablándonos en esta noche. Gracias, derribamos todo argumento mental. Y ayúdanos contigo todo pensamiento en la obediencia tuya de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Esta verdad conocida nos va a hacer libres. En el nombre de Jesús, toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a dar más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través, hermanos, familiares y toda persona que nos ve aquí en nuestro México lindo y querido, en cada una de las ciudades y los estados, así como de los países que nos van a ver de manera directa o diferida también en nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como en nuestra página de YouTube también, que es Fe y Poder Guadalajara. Ahí pueden estar todas nuestras enseñanzas, amigo, que no hay por internet, y vamos a dar la bienvenida a cada persona que nos va a ver de los diferentes países, como son Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, algunos hermanos de España, hispanos de los Estados Unidos de Norteamérica, Chile, Guatemala, Haití, y cada persona que nos ve de habla hispana, Dios les bendice, Cristo les ama, a nosotros también, y el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial, para usted en este día. Vamos a ver y vamos a continuar con el tema que se llama Análisis del Calvinismo. Y luego la frase es trágico. Calvinismo trágico, como hemos visto, ya llevamos creo que 7, 8 servicios, donde hemos visto literalmente quién fundó esta doctrina, cuándo se fundó, los puntos principales de los cuales se basan en esta doctrina. Hablamos de 5 puntos. Que en esos puntos se considera también la soberanía de Dios, pero no bíblica, sino una soberanía antibíblica. Uno de los primeros puntos que viene siendo que el hombre está depravado totalmente, ¿no? ¿Recuerda? Depravación total del hombre, que no tiene conciencia el hombre, que es un muerto espiritual. El hombre muerto espiritual no tiene la voluntad o libre albedrío de buscar a Dios, o que ande buscando a Dios. Bueno, ya analizamos esa parte, pero ahora estamos en el segundo punto, que es la elección incondicional, y para ello vamos a comenzar a analizar el capítulo 9 de Romanos. Es un capítulo bastante controversial, ha sido muy polémico y ha sido mal interpretado en algunas ocasiones, pero cuando damos una interpretación correcta, contextual, de acuerdo al contexto general de la Biblia, lo que la Biblia nos dice desde un principio,
es lo que nos va a traer libertad. Así es que vamos a, primeramente, a ver lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos al versículo 11. Es nuestro texto base, es uno de los textos base que vamos a tomar. Porque aquí lo que queremos es demostrar que, ¿por qué los seres humanos mueren a corta edad? ¿Por qué algunas religiones o personas que han adoptado ciertas doctrinas, por qué se les llega la muerte prematuramente? ¿Por qué unos viven más tiempo? ¿Por qué otros viven menos tiempo? ¿Por qué unos mueren de enfermedades incurables? ¿Y por qué a otros no les llegan esas enfermedades incurables? ¿O por qué ciertas enfermedades llegan a ciertas personas y mueren, y otras personas son sanadas de las mismas enfermedades y no mueren? Entonces, y si nos enfocamos a la doctrina del calvinismo, pues nos damos cuenta que la mayoría de los calvinistas regularmente mueren a corta edad. Hay personas que adoptan alguno de los 5 puntos calvinistas. La mayoría de ellos adopta la que es la soberanía arbitraria de Dios, o soberanía antibíblica, ¿no? Podemos decir antibíblica, porque creen que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, aún violando su propia palabra y sus propios mandamientos. Una de las frases clásicas que podemos encontrar, el segundo punto calvinista es la elección incondicional. Es decir, Dios me eligió para ser salvo desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios me eligió para ser salvo antes de la fundación del mundo, pero que yo no tuve que hacer nada. Es decir, elección incondicional significa que no hubo una condicionante. No hubo ninguna condicionante. Muy bien, entonces, siempre realmente hay problemas técnicos. El día de hoy estaba imprimiendo el día de hoy precisamente el análisis de Éxodo. Le puse análisis de textos controversiales, como es Génesis 32, 38, 7 y Deuteronomio 32, 39. Puse el análisis y lo metí a Word, y cuando ya lo estaba en Word, estaba editándolo y no lo podía editar. Word se trababa. Y ahora me di cuenta que Satanás literalmente no quiere que hablemos en contra de una doctrina que se ha infiltrado en la iglesia cristiana evangélica, como es el calvinismo y la soberanía arbitraria de Dios, echándole la culpa a Dios de todo. Si murió un hijo, fue Dios. Si alguien se enfermó, fue Dios. Si alguien se fue al mundo y dejó el cristianismo, fue Dios el que lo alejó, porque no era predestinado. Si sucedió una catástrofe aquí en la tierra, un terremoto, pues son los juicios de Dios. Si está ahorita este mentado virus inundando, pues es Dios castigando a sus hijos para que se acerquen más, porque no se han portado bien la iglesia de Cristo. Esos son los múltiples comentarios que escuchamos, ¿no?, por internet. El problema es que están hablando de que Dios es el culpable, cuando el ser humano no toma su responsabilidad. No toma su responsabilidad el ser humano en ese sentido, ¿me entiendes? No toma su responsabilidad. Bueno, entonces se le echa la culpa a Dios de todo lo que sucede aquí en la tierra. Toda catástrofe, todo accidente, toda muerte prematura, toda enfermedad, todo caso trágico, se le echa la culpa al Señor. Pero el problema es que la doctrina calvinista no toma su responsabilidad, ¿me entiendes? O sea, no toma la responsabilidad en decir, bueno, yo realmente hice algo mal para que me sucediera esto, porque el ser humano, el calvinismo, literalmente le quita libre albedrío.
literalmente le quita una elección por decidir por lo bueno o por lo malo. Y la responsabilidad se la cargan al Señor, a Dios. Y dicen, bueno, es que Dios, esa persona es mala y se desvió del camino del Señor porque Dios ya lo predestinó y lo eligió para que fuera malo y se alejara del camino de Dios y nunca aceptara a Cristo, nunca recibiera a Cristo. Toda responsabilidad, toda se la echan a Dios, nuestro Señor. La responsabilidad nunca recae en los seres humanos, pero es al revés, la Biblia le echa la responsabilidad a los seres humanos. ¿Sabe que la Biblia no le echa la responsabilidad a Dios? Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 3, sea Dios veraz. Mire, vamos a Romanos capítulo 3. Sea Dios veraz. Y todo hombre. Dice el versículo 3, Romanos 3, 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Fíjate. Hay algo tan importante en el mundo espiritual, en esta tierra, en el universo, hay algo tan importante que es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Entonces, cuando dicen que Dios contribuyó para que sucediera algo malo aquí en la tierra, como es una catástrofe o la muerte de un hijo, o alguien que se perdió y se fue al infierno porque no recibió a Cristo. O sea, cuando alguien dice que es responsabilidad de Dios porque los predestina y porque Dios en su soberanía y en su voluntad libre, Él decide quiénes se van a salvar y quiénes se van al infierno, literalmente se están evadiendo la responsabilidad que les corresponde. Primero, y segundo, están negando la fidelidad de Dios. O sea, están diciendo ellos mismos, pues Dios es infiel. Porque si se fue al infierno... Y si mi familiar ahorita está en un cajón muerto del mentado virus ese, pues Dios falló. Y Dios se lo quiso llevar. Dios se lo llevó en su soberanía. Dios en su libre designio y voluntad ya quiso tener un rosal allá en el cielo. Ese es el problema, que personas que han estado en situaciones complicadas muy bien. Entonces, continuamos con Romanos capítulo 3. No podemos echarle responsabilidades a Dios. Perdón a nuestros amigos que nos ven por internet. Algunas fallas técnicas por aquí han impedido pues que se oiga tener un audio totalmente fidedigno. Pero en el nombre de Jesús creo que se va a componer y que usted va a entender el mensaje que Dios le quiere dar en esta noche. Okay. Entonces, partimos de la base principal de lo que dice la 2 Corintios 2:11, principalmente dice para que Satanás no gane ventaja alguna. Cuando ignoramos la maquinación satánica, puede Satanás agarrar ventaja, y por eso las personas mueren, ¿sabe usted? Porque es muy sencillo decir, si alguien se enferma, muy sencillo decir, bueno, pues es que a lo mejor Dios permitió que me enfermara, y a lo mejor estoy enfermo, como dice el cristianismo evangélico tradicional, le llamo yo tradicional porque se basan a la tradición calvinista. Tradicional porque se basan a una doctrina que un hombre estipuló en 1500, en 1520, 30, más o menos. Entonces, el detalle es que esta doctrina siempre enfoca la responsabilidad a Dios como el culpable de todo lo que sucede, y lo malo, tanto lo bueno como lo malo que sucede aquí en la tierra. Pero la Biblia dice todo lo contrario, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 3? Si ellos fueron incrédulos, ¿acaso la incredulidad de las personas habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera, ¿ok? Por eso dice Pablo, antes bien... O sea, antes que todas las cosas que puedan suceder aquí en la tierra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien le falló y murió antes de tiempo, no fue Dios. Si alguien no tiene problemas financieros, no es Dios
pasándolos por la escasez. Si a alguien se le murió un hijo, no fue Dios que se lo llevó antes de tiempo. Si un tráiler atropelló algún bebé, no fue Dios el que puso el tráiler, no fue Dios el que se lo llevó. Si alguien murió ahora en este tiempo de esta pandemia y le llegó por ahí el virus, no fue Dios el que le envió el virus, ni fue Dios castigando a la humanidad en este tiempo, ni es Dios mandando juicio, no es Dios. ¿Ok? Por eso necesitamos ver, y es muy importante, la elección incondicional. Dios nos elige, pero sí nos elige antes de la fundación del mundo, porque Él prevé un cordero. Por si el hombre peca, ya proveyó un cordero, y ese cordero es el que vino a manifestarse en los diferentes tiempos y etapas, en el sentido como un simbolismo de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Se sacrificó cordero cuando salieron de Egipto, sí. La sangre que hizo puesta en los dinteles de las casas, esa sangre los protegió del ángel de la muerte en ese tiempo. Entonces, si entendemos ese principio bíblico, el principio bíblico general de la Biblia, ¿cuál es? Que el hombre pecó y la muerte entró por el pecado de un hombre. Y así como la muerte entró, entró también toda la maldición, entró la muerte. El pecado, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Es decir, todos los hombres ahora nacen muertos espirituales. Llega un momento en que crecen y reciben la naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado hace que vengan enfermedades, accidentes. Y si aún la gente no está instruido en la palabra, o en la buena palabra de Dios, créanlo que no va a permanecer. Si alguien muere aquí en la tierra, no es Dios queriéndolos llevar ni llevándoselos. Muy bien, vamos al capítulo 9 de los Romanos, un capítulo que han utilizado los calvinistas principalmente para dar a entender varios puntos importantes respecto a una predestinación. Y aunado a una predestinación, es decir, ¿qué entendemos por predestinación? Que ya hay un plan desde antes de la fundación, o desde la fundación del mundo, ya hay un plan estipulado para cada creyente. Eso significa predestinación. O sea, si alguien vivió 30 años, fue porque Dios ya predestinó todo ese plan para esa persona. Y la frase clásica que dice el mundo, o sea, los no cristianos, es que cuando alguien muere, por ejemplo, murió el Vale Elizalde, que era usted el fans número uno, ¿verdad? Murió el Vale, lo mataron a balazos, fue Dios el que se lo llevó. Imagínense Dios poniendo sicarios para que vayan y lo maten a balazos, ¿no? Imagínense la ideología del mundo. El problema es que cuando la iglesia dice que Dios se lleva a las personas y los mata de cáncer, de accidentes, pues que Dios ya en su soberanía y en sus designios, no sabemos la voluntad de Dios, pues Dios se lo quiso llevar. Es decir, como diciendo, Dios envió aquel tráiler a que arrollara el carro. Imagínense, qué Dios tan feo, maquiavélico, y tiene la persona que no, por lo menos el cristianismo, que no conoce la palabra de Dios correctamente y que practica una doctrina como el calvinismo. El calvinismo habla de una soberanía arbitraria, ¿ok? Pero dice que Dios nos elige. Utiliza varios textos bíblicos de que Dios todo lo hizo ya desde antes de la fundación del mundo y ya nos dio nuestro destino. Si alguien muere a los 50, pues ya es porque fue el destino, ya predestinado. O sea, ya algo escrito como un plan de Dios. ¿Me entienden? Ok, entonces mire, Romanos capítulo 9, principalmente es un libro que utilizan los calvinistas para decir o para utilizar ciertas frases que son parte de su doctrina. Dice el versículo 1, Romanos capítulo 9, 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, principalmente el capítulo 9 nada más, podemos ver que es por lo menos esta parte está dirigida no a la salvación personal o individual de los creyentes o de la humanidad, sino se está refiriendo ya a un pueblo y a una nación a la cual el apóstol Pablo quiere que sean rescatados. ¿Estamos entendiendo?
No está hablando de la salvación personal, que diga usted, bueno, Romanos capítulo 9 está hablando de mí en lo individual para darme una enseñanza a mí en lo individual. Sino aquí dice principalmente que va enfocado ¿a quién? A los hebreos, a los judíos, a los que son de su carne, donde nació el apóstol Pablo. ¿Entendemos hasta ahí? Ahí podemos ver el primer indicio para ver si es algo que podemos utilizar aplicable a nosotros o no es aplicable a nosotros, o en qué sentido es aplicable, ¿verdad? Por eso vamos a escudriñar la Biblia. Dice el apóstol Pablo, entonces, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, sigue diciendo Pablo, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Es decir, estaba hablando de la situación que estaba sucediendo en Israel en esa época. Rechazaban al Mesías, perseguían a Pablo, lo apedrearon, a la iglesia de Cristo la andaban persiguiendo por todos lados, no las dejaban en paz. Y principalmente eran los que no recibieron a Jesús. ¿Quiénes? El grupo de los fariseos, los saduceos y otro tipo de grupo de personas. En sí, la población en general, israelitas que no recibieron a Jesús. Está hablando de un pueblo que Dios quiere rescatar de las tinieblas. ¿Entendemos? Y luego dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Está hablando de promesas, de pacto, está hablando de la promulgación de una ley, y está hablando de alguien al cual Dios les hizo promesas. Y aquí mismo nos los está diciendo, no que la palabra falle, es decir, si no son salvos no es porque Dios esté fallando, ¿me entiende? O sea, si una persona se va al infierno, un israelita, un judío se va al infierno el día de hoy porque muere de ese mentado virus, y se va al infierno porque sin Cristo se van al infierno, aunque sean judíos, sean gentiles, sean mexicanos, sean totonacas, sean franceses, sean ingleses, si se mueren el día de hoy sin Cristo en su corazón, sin haber creído en aquel que dio su vida por nosotros, pues simple y sencillamente, al no nacer de nuevo, su espíritu se va ¿a dónde? Al Hades, Seol, que también podemos denominarle infierno, ¿ok? No es el lago de fuego, hacemos esa aclaración. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, no todo el que desciende de Israel tiene la promesa de la herencia de la vida eterna. Es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué razón? Porque iban a venir después del pueblo de Israel, o los judíos que habían creído en Jesús, ellos iban a extender el evangelio por toda la tierra. Primero iban a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sí lo dice la Biblia, pero después la idea era extender el evangelio ¿qué? A las ciudades griegas, en esa época que la mayoría eran ciudades griegas, por lo menos en la zona, porque un poquito, unos que serán 50 años antes de la venida del Señor Jesucristo, todavía dominaba, unos 60, 70 años, dominaba lo que es el imperio griego. En el año 40 y tantos llega el imperio romano a dominar, termina el dominio griego, pero toda la gente ya hablaba el idioma griego, había colonias griegas y estaba la cultura griega extendida en todas las ciudades y países cercanos allá. Ok, entonces, ¿cuál era la idea? Ir y llevar el evangelio, que salga de Israel, que los israelitas crean en Jesús. Y Pablo obviamente se fue a las ciudades griegas. Usted puede encontrar que fue a Corinto, fue a Galacia, fue a Macedonia, etcétera. Él fue y extendió el evangelio, no nada más a los israelitas que andaban dispersos, que habían salido, por decirlo así, habían salido dispersados, no sé, 500 años antes, cuando se fueron a Babilonia, y muchos ya no regresaron a Israel, etcétera, ¿no? Entonces la idea era llevar el evangelio, ¿quién? A los que eran de otras naciones también, incluyendo los israelitas, que de la diáspora o de la dispersión, que es lo mismo, que andan dispersados por varias ciudades o países. Y llevar el evangelio a los griegos, a las provincias griegas, romanas, etcétera. Ese era el objetivo de Dios. Sin embargo, podemos encontrar que dice
Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sí lo especifica ahí, en Isaac te será llamada descendencia, ok. No todos los que descienden de Abraham, ¿qué dice? Son todos hijos de Dios. No todos los que descienden de Abraham. Pero vamos a Gálatas capítulo 3 para entender un poquito más ese término. Para poder entender el contexto de lo que estamos hablando de Romanos capítulo 9, ¿ok? Vamos a Gálatas capítulo 3 y vamos a encontrar en el versículo 6, vamos a comenzar a leer del versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue salvo porque creyó a Dios. ¿Cuándo creyó? Cuando en Génesis 22 le puso un cordero, sabía que le puso un cordero cuando él llevaba a su hijo para hacer un ensayo, para hacer una prueba, por decirlo así, de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Y él llevaba a Isaac, llevaba la leña para hacer un simulacro, por decirlo así. Isaac lo iba a poner en la leña, iba a tomar el cuchillo, todo lo que Isaac representaba a la humanidad en esa época, en ese tiempo. En Isaac estamos representados nosotros, pero también dice que proveyó un cordero. Es decir, sale un cordero y ese cordero sustituye a Isaac, que nos representa a nosotros. Ese cordero simbolizaba a Jesucristo. Es degollado el cordero, derrama su sangre y es quemado el cordero en ese altar. Entonces, todo esto, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo creyó? Cuando vio ese cordero en la zarza. Y luego le dice aquí, Jehová será provisto, Jehová será visto. Eso significa, en ese tiempo se aparece un ángel y dice, no hagas eso con Isaac. Ahora aquí está el cordero, aquí el cordero para el sacrificio. Y luego al final le dice aquí, ese Moriá significa Jehová será visto en ese lugar. Es decir, en otras palabras, Abraham tuvo una visión de Cristo en la cruz, cuando vio ese cordero y cuando lo sacrificó y cuando lo quemó. Todo eso simbolizaba a Cristo. Y por eso dice que Abraham creyó. Fue obediente a Dios en ese sentido. Versículo 8. Y la Escritura dice, previendo que Dios, Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mire, por eso dice Pablo en Romanos 9, que no todos los que vienen de Abraham son hijos. ¿Entendemos? No todos los que vienen de Abraham. De modo que los que son de la fe, dice el versículo 9, Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos por ¿quién? ¿Los de la fe en qué? Fe en Jesucristo, ¿no? Somos bendecidos por el creyente Abraham. Luego sigue diciendo más adelante. Vamos hasta el versículo 16. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, fueron hechas las promesas de que, de la bendición, de la vida eterna, de la manifestación de la bendición aquí en la tierra, que es larga vida, salud a nuestros cuerpos, sanidad, bienes y riquezas, todo eso. Esa promesa, fueron hechas las promesas a Abraham, ¿y a quién? Y a su simiente, es decir, a Cristo Jesús, ¿ok? Luego dice el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar una promesa. Hay una promesa. ¿Cuál era la promesa que le hizo en Génesis 12? En ti serán benditas y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Cuando hablamos de bendición, hablamos de cosas buenas. Hablamos de larga vida, hablamos de salud, hablamos de sanidad, hablamos de bienes y riquezas, hablamos de una vida abundante. Por eso dice Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando hablamos de bendición, hablamos de eso, ¿eh? Porque hay gente que dice, estoy enfermo, qué bendecido estoy, ¿no? Eso no es bendición, eso es maldición, está bajo maldición todavía. No pueden llamar a lo
bueno malo y a lo malo bueno. Inclusive Isaías capítulo 5 nos los dice, mire, dejamos el 17 de Gálatas 3 y vamos a Isaías capítulo 5. ¿Qué le dije? Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20, mire, ¿qué dice? Hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ahorita hay gente diciéndole a lo bueno malo, ¿sabe usted? La bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza. Proverbios 10, 22. Si la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, ¿qué significa que no añade tristeza? ¿Qué significa que enriquece, que me va a traer todo lo bueno de Dios? ¿Qué significa que no añade tristeza? Significa que no va a venir una catástrofe. Hay gente que dice, me saqué la lotería y me fue como en feria. Murió no sé qué familia, me enfermé yo, gasté todo en médicos y me fue peor. O sea, pero la bendición, la riqueza que viene del Señor no añade tristeza. No va a venir como consecuencia algo malo, ¿me entiende? Cuando viene de parte del Señor. Pero hay gente que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y Isaías 5, capítulo 5, versículo 20. Andan haciendo de la luz tinieblas. Dios dice, 1 Juan 1, 5, que es lo que nos dice, Dios es luz. Y en él no hay tinieblas, dice el apóstol Juan. Esto es lo que hemos oído de él y os anunciamos. Dice Juan, yo anuncio esto. Sí, dice el 1.5 eso, ¿verdad? Primera Juan 1.5. Primera epístola sería. Primera epístola de Juan 1.5. O primera carta. Ese es el libro de Juan. Ese es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Ese es el mensaje que hemos oído de Jesús y anunciamos. ¿A quién anuncian? Al mundo entero. Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Se han dado cuenta? Ahora la gente que anda diciendo, no, no, pues es que Dios me envió esta enfermedad para que me acercara a él. Pero si dice Juan que era, eso no lo anunciaban ellos. Los discípulos no anunciaban que Dios enviaba enfermedad. Los discípulos no anunciaban que Dios en su soberanía se llevaba personas de accidentes antes de tiempo. Eso no dice, no anunciaban los discípulos de Jesús. Por eso el apóstol Juan dice, esto anunciamos y hemos oído de Jesús, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué entendemos por tinieblas? Enfermedad, pobreza, muerte prematura, accidentes, paros cardíacos, problemas financieros, no tener que comer, escasez. Eso es tinieblas. Entonces dice Isaías 5:20, hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Ahorita andan diciendo que Dios es el culpable de este mentado virus, imagínense. Y luego comparten esos videos, una predicadora, eso sí, muy gritona y muy buena para hablar, más buena para hablar que su servidor, que no le para el o la boca. No le para, son buenísimos para hablar, vea, parecen políticos, pero errados. ¿Cómo van a decir que Dios envió este virus? Qué incoherencia, ¿no? Por eso estamos analizando la doctrina del calvinismo. Calvinista, si no te arrepientes de echarle la culpa a Dios de lo que te está sucediendo, si no te arrepientes vas a morir antes de tiempo. Pero si te arrepientes vas a vivir larga vida, ¿ves? No te estoy hablando la maldición, te estoy hablando la solución. La solución. ¿Por qué andan haciendo de la luz tinieblas cuando dijo Juan, Dios es luz y no hay tinieblas? Eso yo lo oí de Jesús, dijo Juan. Y esto yo anuncio porque Jesús me lo dijo. Yo prefiero creerle a Jesús que creerle cualquier texto mal interpretado del Antiguo Testamento. Está como un loco por ahí, por internet, que nos decía, es que Dios da la vida y Dios da la muerte y Dios da la vida. Sí, él mata y él da vida. Textos bíblicos aislados, mal interpretados, fuera de contexto total y sin un entendimiento literal, sin ningún entendimiento exegético, hermenéutico. Nada más porque dice el texto, ahí dice, sí. ¿En qué Biblia? ¿En qué traducción? No, pues ahí dice mi traducción. ¿Cuántas traducciones no hay?
Dice el problema que surgen doctrinas erradas y el culpable es Dios, siempre es Dios. Ok, pero ese tema lo voy a ver hablar el domingo, no sé por qué me meto con ese tema, pero bueno, tiene cierta relación, ok. Entonces, nos quedamos en Gálatas 3:9. Los que son de fe son bendecidos por el creyente Abraham. ¿De qué estamos hablando? De que no todos los que descienden de Israel, es decir, los que habitan ahorita en Jerusalén, los que habitan en Israel, no todo el que desciende de allá es israelita. Es decir, no todos están en pacto con Dios, es lo que quiere decir Pablo, ¿okay? Entonces aquí podemos ver en el versículo 26, pero todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ahora sí son hijos y están en pacto, y las promesas de Dios le pertenecen a aquellos que dice el 26 de Gálatas capítulo 3, los que son hijos de Dios por la fe en aquel cordero que pagó el precio por nosotros. En otras palabras, un israelita que está en pacto con Dios ya no es el que habita natural allá en Jerusalén, sino aún el gentil que viene a Cristo Jesús es aquel que le corresponde el pacto y las promesas hechas a Israel. Ahora, ¿qué creen? Las agarramos nosotros. Ese es el problema. Creen que les corresponden las promesas a ellos, pero sin Cristo no hay promesas para ellos. ¿Hay un propósito y un plan de Dios para ellos? Sí. Dice Romanos capítulo 11 que ellos fueron desgajados para que nosotros fuéramos injertados en el buen olivo. ¿Me entiende? Ok, pero vamos a seguir leyendo. Hay bastante que leer aquí. Gálatas capítulo 3. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, el 26. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. De ambos pueblos, dice Efesios capítulo 2, hizo uno, y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ¿qué significa que ya no hay judío? O sea, ya no, nadie se puede decir, es que vengo de la tribu de Benjamín, como decía Pablo, es que soy de la tribu de Benjamín, estudiados bajo el maestro Gamaliel, es que soy de los israelitas de israelitas, judío de judíos, circuncidado al octavo día. O sea, ya nadie se puede jactar en eso, porque ahorita no se van a ir al cielo por pertenecer a una tribu Israel, se van a ir al cielo por su fe en Cristo Jesús. Pero hay mexicanos que se creen judíos, ese es lo peor del caso, pues. Ese es el problema. Hay latinos que se quieren creer judíos para hacerse salvos, para pertenecer a Israel. Cuando Pablo dice, fíjese lo que dice Pablo. Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay judío. Ya no hay judío. En Cristo Jesús ya no hay judío. ¿Entendemos esa parte? Ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros son de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham somos. ¿Entendemos ahí la promesa? Y somos herederos ¿de qué? Benditas serán en ti todas las naciones de la tierra, en ti y en tu simiente. Estamos en Cristo y la bendición, las promesas, el pacto hecho a Israel también nos corresponde a nosotros. Ellos lo desechan y nosotros lo tomamos. Pero si viene pronto Cristo en el arrebatamiento, nos vamos. Es bíblico. Pronto voy a hablar un tema del arrebatamiento para que vea que sí tiene fundamento bíblico. El hecho que muchos creen, no, es que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación. Y la iglesia va a sufrir porque dice por ahí Apocalipsis 12, 13, que eran bañados con la sangre y salían todos aquellos que, seguidores de Jesús, aquellos que dice que fueron lavados sus vestidos blancos con sangre. Por eso dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mi hermano, son los que se conviertan en la gran tribulación y prediquen, los judíos que creyeron en Jesús, los 144,000 de las tribus de Judá van a predicar en ese tiempo. Esas multitudes que sus vestidos blancos salen manchados de sangre son los que van a morir por causa de Cristo Jesús, pero que creyeron dentro
del plazo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Pero la iglesia no vamos a estar aquí. La Biblia no dice que la iglesia de Cristo va a estar aquí. Hasta el capítulo 3 aparece la iglesia. Cuando usted ve ahí que este mensaje a la iglesia de Tiatira, que este mensaje a la iglesia de Pérgamo, que este mensaje a la iglesia fulana y tal, y ahí aparecen los mensajes a las iglesias. Y después del capítulo 4, 5 ya la iglesia desaparece. Y los únicos que van a ser y van a estar creyentes en Jesús, que van a ser degollados y a precio de sangre van a ser salvos y no van a negar a Jesús y no van a ser sellados por la bestia, por el sello de la bestia, única y exclusivamente van a ser los que crean en ese tiempo, tribus, naciones, sí, pero a los cuales los judíos le prediquen acerca de Cristo, 144,000 de las tribus de Judá. No como los testigos de Jehová que dicen que nada más son 144 que se van a salvar, ni siquiera conocen, que habla de judíos nada más. Y esos 144 predicaban el evangelio por toda la tierra y todas esas tribus, naciones, lenguas que conozcan a Cristo Jesús, al Cordero, y que no lo nieguen cuando la gran tribulación los anden persiguiendo y que literalmente los maten, mi hermano. Ellos van a ser salvos y son las víctimas que van a ser salvos posteriormente cuando Cristo venga, por decirlo así, por segunda vez, y nosotros vengamos juntamente con Cristo a reinar. Pero nosotros no pasaremos, porque dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 2 o 1 Tesalonicenses 2, nos habla la Biblia que cuando venga Cristo en el arrebatamiento, dice que viene a las nubes, no dice que viene a la tierra. Y la gente cree que es un solo evento, la segunda venida y el arrebatamiento creen que es un solo evento, cuando el arrebatamiento dice que viene en las nubes, no dice que viene en la tierra. Cuando viene en la tierra es porque ya viene a reinar, y la primera parte es el arrebatamiento, viene en las nubes, no viene en la tierra. Y son las cosas que no entienden y creen que van a quedar en la gran tribulación y a sufrir, a ser degollados y perseguidos por el anticristo. Óigame, entonces, ¿de qué sirve recibir a Cristo en ese tiempo? De nada. Claro que tiene su recompensa. Pero bueno, ese fue un leve mensaje para que entendamos que sí existe el arrebatamiento, que no existe el arrebatamiento posterior a la gran tribulación. No existe. No existe. Hay gente que cree que se van a andar sufriendo y que el anticristo lo van a andar persiguiendo. Bueno, si se quieren quedar, que se queden. Yo tengo fe para irme en el arrebatamiento. Si ellos se quieren quedar, pues que sufran. Van a sufrir por buena onda, ¿eh? Digo, buena onda, porque se van a querer quedar a predicar el evangelio junto con los 144, pues ya ellos que decidan. Muy bien, Gálatas capítulo 3, versículo 29, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros son de Cristo, entonces sí somos descendientes de Abraham, linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. ¿Se han dado cuenta? Los judíos creían que ellos eran los únicos descendientes de Abraham. Si sabían, mire, vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. El tema principal por lo cual estamos viendo esto, quiero que entienda que la carta a los romanos, el capítulo 9, va dirigido al pueblo de Israel que desechó al Mesías. ¿Sí? Para que usted entienda que desechó al Mesías. Para que cuando veamos los textos bíblicos subsiguientes, usted entienda por qué el apóstol Pablo dijo esas frases. Juan capítulo 8, versículo del 48. Respondiendo Jesús, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjense lo que creían los judíos. Judíos fariseos que habían creído en Jesús decían que Jesús, el Señor Jesús, estaba endemoniado. Respondiendo Jesús dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, lo entendemos. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Yo creo que es algo bien importante conocer al Padre. Porque ahorita calvinistas diciendo literalmente, Dios te mata y Dios te da vida. O sea, ¿cómo Dios va a violar Éxodo 20:13? ¿Qué dice Éxodo 20:13? Es el tema del domingo, no sé por qué me meto ahí, pero bueno. Estoy entrelazando entre los temas de los domingos. Y ahora, estamos hablando de la soberanía bíblica de Dios. Éxodo 20:13, no matarás. Y la gente ahorita, los calvinistas diciendo, sí, Dios mata y Dios da vida. Dios mío. Entonces Dios viola su propio mandamiento. O sea que Dios es hipócrita para los calvinistas. Porque si a mí me exige que yo no mate, pero él sí mata. Ah, mira qué chistoso. O sea, no me va a permitir ponerle veneno al vecino que me cae mal. Ah, pero él sí los mata de un cáncer. Dios mío, o del virus. Pues qué Dios hipócrita tienen los calvinistas. Porque Dios les exige a ellos que no maten, que no pequen. Ah, pero él sí puede pecar. Miren, qué chistoso. No, pero el Dios bíblico en el que yo creo no mata, no destruye, no peca. Dios no puede pecar. Está fuera de los atributos de Dios pecar, matar o destruir. Jesús se refirió al ladrón. Es decir, el ladrón no era su padre. El que mata, hurta y destruye era un ladrón. Entonces no era el padre de Jesús. Juan 10:10. Juan 8:50. ¿Qué dice? Versículo 55. Pero vosotros no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a nuestro padre. Y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús no le tocaron. ¿Entendemos? Muy bien, entonces aquí mismo, en ese mismo contexto podemos ver en el 53. Entendamos esto. Judíos que habían creído en Jesús, fariseos, preguntaron al Señor Jesús, ¿eres tú acaso mayor? ¿Qué? Que nuestro padre, ¿qué? Se creían descendientes de Abraham. ¿Entendemos esa palabra? Se creían descendientes de Abraham. Creían que la promesa de la bendición que se le prometió a Abraham era para ellos. Pero ¿qué cree? Pablo les cambia la pichada. Les cambia el panorama, y en Gálatas 3:29, 28 dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? De que tanto judíos como gentiles y de todas las naciones ahora son uno en Cristo. Y que ahora, dice, si vosotros son de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham son y herederos según la promesa. O sea, ahora los descendientes de Abraham, a los que le podemos decir nuestro padre Abraham, somos cualquier persona que estamos en Cristo Jesús de cualquier nación. Les cambia todo el panorama el apóstol Pablo. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Para entender aquí el capítulo 9 de Romanos, ¿por qué dirige esas palabras el apóstol Pablo? Y si vamos a rápido a Hebreos capítulo 6, vamos a encontrar la promesa de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice, porque cuando hizo el 13, ¿qué dice el 13? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hebreos
6. ¿Qué dice Hebreos 6:13? Por cuanto Dios hizo la promesa. ¿A quién? A Abraham. No pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, ¿qué le dijo Abraham? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bendición no es bendición sencilla, es bendición abundante, mi hermano, en todas las áreas. Es que tengo que vivir nada más 80 años, porque Israel dice que los más robustos, dice Salmo 90, entre los más robustos, entre 70 y 80 años vivían. Pastor, nada más tengo que vivir 80 máximo. Mi hermano, cuando dice te bendeciré con abundancia, no está hablando de 80 años. Yo no creo por los 80, yo creo por mínimo 120 años hasta 147, yo creo hasta los 100. Si Jacob vivió 147, ¿por qué su servidor no? ¿Y por qué usted no? La otra vez puse un video de un viejito que tenía como 119, algo así, no recuerdo, ya iba para los 120. Puse un video por ahí por Facebook. No sé si lo vieron ustedes o no. Entonces, son personas que ahorita rebasan los 110 años ahorita viviendo. Y ellos dicen que gracias a Dios están viviendo esa edad. ¿Por qué nosotros no vivir esa edad? Porque no entendemos que somos parte de la promesa. Los cristianos evangélicos somos parte de la promesa y del pacto que Dios hizo a Israel. Nos corresponde la promesa que le hizo a Abraham. Te bendeciré con abundancia. ¿Cuántos años de vida? Abundantes. ¿Cuánto dinero, economía, bienes y riquezas? Abundantes. ¿Cuánta salud? Abundante. ¿Cuánto alimento? Abundante. Menos muchas tortas ahogadas para no engordar. Ok, te bendeciré con abundancia. Entonces, a mí me corresponde eso. A usted le corresponde si está en Cristo Jesús. O sea, ya no es a los israelitas. Ahora sí vamos a rezar, para que me entienda, ahora sí vamos a rezar Romanos 9 para entender de qué se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Ok? Puedo darle más información bíblica, pero yo creo que con eso es suficiente para que entendamos que las promesas, los pactos nos corresponden a nosotros. Romanos capítulo 9, no sé. A ver, vamos a ver. Romanos capítulo 9. Estamos en un muy buen tiempo para terminar de leer el capítulo 9 y después ir desglosando algunos versículos, irlos desglosando poco a poco para darle a entender al calvinismo que los malinterpretaron, ¿ok? Romanos capítulo 9, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los israelitas. Versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso ahora ya yo ya le demostré bíblicamente, según Gálatas 3:29, que usted es descendiente de Abraham y que le corresponde esa parte. El versículo 4, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La diferencia que a ellos se les dio una ley mosaica y ahora ya no me aplico una ley mosaica, ahora yo aplico la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Entendemos? Versículo 5. ¿De quiénes son los qué? Los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? ¿Israelitas qué? Que le corresponde la promulgación, el pacto, la ley, las promesas y todo lo que Dios, toda la bendición que Dios prometió a Abraham, nos corresponde. Somos ahora parte de ese pacto que Dios hizo en Cristo Jesús. Abraham y a su simiente, Abraham y a Cristo Jesús hizo la promesa que los que estuvieran en Abraham y en Cristo Jesús, todas las naciones serían benditas. Y esa bendición ya nos corresponde a nosotros. Es decir, la promesa que Dios hizo a Israel, nosotros la adoptamos, por decirlo así, al estar en Cristo Jesús. Nos corresponde a nosotros. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada. No todos los que descienden de Abraham son hijos. Ni le pueden decir padre a Abraham, como los judíos le decían. Los judíos le decían padre a Abraham. Pero no todos ellos son hijos. ¿Entendemos? Sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿A quién representaba Isaac?
aquellos que iban a creer en Cristo Jesús. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, lo aclara. Es decir, no todos los israelitas que estaban en pacto con Dios son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Cuál promesa? En ti y en tu simiente serán benditas las naciones. ¿Cuál promesa? Que iba a venir un cordero a morir por nosotros. Y aquellos que estamos en Cristo Jesús somos los descendientes de Abraham y a los que nos corresponde todas las promesas de la bendición de Dios. ¿Captamos? Versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de ¿quién? De Abraham. ¿Se ha dado cuenta que es un contraste entre israelitas y gentiles, o israelitas que conocieron a Jesús y gentiles que conocieron a Jesús? Hace un contraste, de eso está hablando el capítulo 9 de los Romanos. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, es decir, Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno a Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí empieza el primer problema para los calvinistas, porque no leyeron los versículos anteriores para entender que estaba hablando de Israel, que rechazó al Mesías, y que estaba hablando que había hijos de Dios que habían creído en Cristo Jesús, y estaba hablando de Israel que no creyó en Cristo Jesús, y gentiles que creyeron en Cristo Jesús. De eso estaba hablando la historia, y de repente dice, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, no tienes que hacer nada para ser elegido, ser salvo. Es lo que hace el calvinismo con ese texto bíblico. Es decir, tú no tienes que hacer nada, ya ves, no es por obras, solamente porque Dios te eligió para que fueras salvo. Pero tú no tienes ni siquiera que ejercer fe, basándose en el versículo 11, ¿ok? Vamos a seguir leyendo rápido y tomamos una explicación así como muy rápida. Dice el versículo 11. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Ya de quién nos está hablando? ¿De los hijos de quién? De Rebeca, ¿no? Está hablando de Isaac y de Esaú. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Texto bíblico utilizado por los calvinistas para decir que Dios ama a unos y a otros los envía al infierno, a unos al cielo y a otros al infierno. Ya ven, ahí está demostrado que Dios aborrece a unos y los condena, los manda al infierno, porque Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo a que se fueran al infierno, y a otros los predestinó desde antes de la fundación del mundo a que se fueran al cielo. Ya ves, Dios elige, no por las obras o las actitudes o las acciones de ellos, sino por el que llama, nada más. Por eso dice que amó a Jacob y Esaú lo aborreció. Eso significa que ahora Dios predestinó a unos para que se fueran al cielo, porque a unos ama, a unos elige para amarlos y salvarlos, y a otros los aborrece y los manda al infierno. Texto bíblico utilizado por calvinistas, el cual vamos a explicar, porque dice, Dios amó más a Jacob, amé más a Esaú, aborrecí. Lo vamos a analizar, ¿qué significa aborrecer? ¿Por qué amó a Jacob? Por su libre soberana voluntad, porque se le dio la gana, porque Jacob estaba más guapo que Esaú, ¿por qué? Es lo que tenemos que analizar y darle a entender al calvinismo de que están en un error doctrinal. ¿Ok? Versículo 14, rápido, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y luego aquí el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, o sea, Dios no es injusto. O sea, ¿por qué eligió a Jacob y a Esaú lo mandó por un tubo? En el mejor griego que les pude decir. Dice Pablo aquí mismo, usted decía, no hay injusticia, algo tuvo que haber hecho Jacob para que el Señor lo amara, y algo tuvo que haber hecho Saúl para que Dios lo aborreciera. Si es que Dios aborrece, vamos a analizar la palabra, ese es un hebraísmo, ¿qué entendemos por aborrecer? Bueno, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. A Moisés le dijo, tendré misericordia, es decir, voy a salvar a los que yo quiera, Moisés. Yo me voy a compadecer a los que yo quiera. Nadie me puede decir nada. Pero Señor, ¿por qué no salvaste al hermano Hipólito? Señor, ¿y por qué Anastasio lo mandaste al cielo? ¿Y por qué Hipólito al infierno, Señor? ¿Por qué Hipólito no quiso entender el cabezón de Hipólito cuando le predicamos el Evangelio, Señor? ¿Por qué?
Imagínese, el cavernita cree que el Señor habla. Pues te digo que Hipólito, yo lo predestiné desde antes de la fundación del mundo para que Hipólito se fuera al infierno, porque yo lo decidí en mi soberana voluntad. Ah, Señor, entonces ahora entiendo por qué el cabezón de Hipólito nunca entendió el Evangelio, Señor. Ese cree el calvinismo, que Dios tiene misericordia del que le place nada más porque sí. De unos sí, de otros no. En su soberanía nada más Dios decide salvar a unos en su gran misericordia y a otros no tener misericordia. Las frases clásicas que escuchamos, muy común en nuestros hermanos cristianos evangélicos, enferma la hermana Chonita, hermanos, oremos al Señor para ver si en su misericordia la sana. ¿Qué son esas frases, por Dios? Dios tuvo misericordia hace 2000 años enviando a Jesús. Él ya tuvo misericordia. No tienen por qué andar dudando de la misericordia de Dios. No tienen por qué andar diciendo, ay, Dios, oremos, intercedamos, a ver si el Señor se compadece y tiene misericordia, hermana Chonita, y la sana. Esas frases son de incredulidad, de ignorancia espiritual. Ignorancia bíblica, mi hermano. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ya ve, pastor? No depende el ser humano que ande buscando la salvación, sino depende que Dios tuvo misericordia de unos para llevarlos al cielo y de otros no tuvo misericordia. Ya ve que no depende de la persona que ande buscando la salvación y ande buscando a Dios. No depende, pastor. Ya ve, ahí lo dice Romanos 9:16. Hay que analizarlo porque se dijo eso. Hay que analizarlo. Yo le estoy diciendo la interpretación que dicen los calvinistas, ¿ok? Dicen que no depende de usted o del mundo sin Cristo para ser salvos. Depende que Dios los predestinó. No depende que la gente ande buscando a Dios, no. No depende del libre albedrío, no. Depende que Dios los predestinó para que se fueran salvos y Dios los predestinó a otros para no tener misericordia y enviarlos al infierno. Ese es el problema, basados en estos textos bíblicos. Y así sucesivamente, ahí la vamos a dejar porque está bien largo el asunto. El caso es que también habla de que Dios endurece el corazón de Faraón, y Dios tiene misericordia que le place, y nadie le puede decir nada a Dios. Señor, pero ¿por qué sí a Chonita y por qué no a Clodomira, Señor? ¿Por qué a Chonita sí la rescataste del infierno y por qué a Clodomira no, Señor? Porque tuve misericordia de Chonita y de Clodomira no. Es más, no me gusta el nombre de Clodomira, por eso la mandé al infierno. Digo, ya estamos haciendo hasta cosas chuscas para que entiendan los calvinistas que ese mensaje que ellos han recibido lo recibieron de otros arriba y se fue retransmitiendo el mensaje calvinista y se inmiscuyó en la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana ya cree en un Dios soberano que tuvo misericordia de unos y de otros no tuvo misericordia. ¿Por qué? Basándose en Romanos 9, que amó más a Jacob y a Saúl lo aborreció. ¿Por qué? Porque se le pegó la gana. Ni tuvo que hacer nada a Jacob, ni tuvo que hacer nada a Saúl, solamente porque a Dios le plació. Vamos a analizar esto. ¿Desde dónde proviene? ¿Dónde se dijo? ¿Viene una historia en el Antiguo Testamento? Sí, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Esaú? ¿Por qué Dios eligió a uno? ¿Por qué a otro no? El ser humano tiene mucho que ver. Dios no puede decir a este sí lo elijo y a este no. No, él ve el corazón de las personas. Ve el corazón de las personas. No es Dios en su libre, soberana voluntad queriendo hacer lo que Él quiere y teniendo misericordia a quien Él quiere y a otros enviándolos al infierno. No es un Dios así. Entonces sí podríamos decir lo que dijo el apóstol Pablo, que no hay ninguna injusticia en Dios. Porque aquí mismo lo aclara, mire. Versículo 14, Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? Que Dios es injusto al elegir a unos y a otros mandarlos al infierno. Que Dios es injusto teniendo misericordia de unos y de otros no. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? Y luego la respuesta nos las da el apóstol Pablo, para que los calvinistas no piensen más allá. En ninguna manera, amigo calvinista, no, Dios no es injusto. Dios no es un Dios soberano arbitrario que elige salvar a unos y a otros y tener misericordia de unos y a otros. No, no es Dios así. Pero para ello vamos a analizar más a profundidad. Dimos la introducción ahorita para que entendieran a quién iba dirigida principalmente esta carta. Iba dirigida a Israel, que negó las promesas, el pacto y todo lo que Dios tenía para, y la bendición de Dios. Y
En ese mismo sentido, todo lo que habló más adelante de la elección refería principalmente a un pueblo. Y segundo, refería a personas que necesariamente eran personas que habían tenido que hacer algo, por lo cual Dios puso su mirada en decir, a este sí lo amo y a este lo desecho. Dios no puede tener sentimientos de aborrecer ni de odiar, porque Dios mismo se contradice a sí mismo. ¿Okay? La palabra aborrecer tiene otros significados. Póngase, pidámosle gracias al Señor. El tiempo se nos va y quisiéramos más tiempo para poder explicar estas. Pero ya dimos la primera introducción. El próximo viernes estaríamos viendo el caso del versículo 11 al versículo 13, exactamente el caso de Jacob y Esaú. ¿Por qué ama a unos y por qué a otros desecha? Porque ama a unos y a otros los desatiende. Porque ama a unos y porque a uno les contesta las oraciones y a otros no atiende sus oraciones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona que está viendo estas enseñanzas. Mis hermanos en Cristo, aún con la doctrina calvinista, ellos puedan entender las bases esenciales de la palabra de Dios para que puedan salir de cualquier doctrina herética que pueda dañar su vida espiritual. Porque tu palabra dice en el nombre de Jesús, Señor, que se incluirían en el evangelio tuyo, Señor, herejías destructivas, según de Pedro capítulo 2, que dañarían a esta humanidad y iban a traer destrucción repentina, Señor, y queremos evitar a nuestros hermanos en Cristo que son salvos. Creemos que son salvos nuestros hermanos calvinistas, pero queremos principalmente que no venga destrucción repentina satánica que pueda dañarles y ellos puedan perecer antes de tiempo, Señor. No queremos, no es nuestra idea. Nuestra idea es hacerlos libres, Señor. Y yo declaro el espíritu, sabiduría y revelación en ellos, Señor. Que se abran los ojos de su entendimiento y puedan realmente comprender cuál es su herencia en los santos. Puedan comprender tu bondad y tu amor, Señor. Que sean abiertos esos ojos espirituales y ellos puedan ser libres. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Señor, declaramos en el nombre de Jesús tu palabra sobre cada persona que nos está viendo a través de estos medios y que están ahora padeciendo esa enfermedad que está circulando. Los declaramos libres en el nombre de Jesús y echamos fuera el espíritu de enfermedad de la vida de ellos. Declaramos que son regenerados, reconstruidos y hechos nuevos órganos en sus cuerpos, que es el Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, y ese poder supereminente ahora mismo el que vivifica esos cuerpos, vivifica sus órganos, les da vida en el nombre de Jesús. Declaro órganos nuevos en esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Dolencias salen de esos cuerpos, enfermedades huyen ahora mismo en el nombre de Jesús. Y llamamos vida a esos cuerpos, larga vida en el nombre de Jesús. Solamente recíbelo, amigo de internet. Recíbelo, hermano en Cristo que me ves. Y sean los dones del Espíritu Santo fluyendo ahora en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu. Cuando tengas oportunidad la oración de recibir a Jesús, solamente comunícate con Él en la noche y dile, Señor Jesús, yo te declaro como el Señor de mi vida, mi único Dios y mi único Salvador, mi Rey y mi Dios. Te doy gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, amigo. Nos vemos próximo domingo, 12, transmisiones 12 del mediodía. Y próximo viernes, transmisiones a partir de las 7:30 p.m. 7:30 de la noche. En el nombre de Jesús, sé bendecido.